Somos la voz de una actividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, y también por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Israel en Jerusalén, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela. En acción de gracia por el cumpleaños de Carmen González Joan Zambrano, por la salud de todos los enfermos, especialmente de Silvia Roja, por el eterno descanso del Padre Esteban Harry, de Fray Néstor Rivera, de Monseñor Méndez, de Francisco Alberto Muñoz Guerrero, de Luisa Ana Espinosa, de Ramón Eustoquio Díaz y de Salvatore. También nos unimos en acción de gracia por el cumpleaños de Grecia Jamila León Pérez, y por el cumpleaños de Rosa Elena Ceballo, y por el feliz viaje de la familia León Pérez y Pérez Rey. Nos unimos también por todos los fieles difuntos, especialmente de Francisco Alberto Muñoz Guerrero, Luisa Ana Espinosa, Salvatore Iaceta, por María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Luis Eloy Blanco García, Kenny Bayona, Cruzelia García de Blanco, María Natividad, Isabel Cristina, Miguel Ángel Sara Tibisay, Anunciación Orduz. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oh Dios, suprema unidad y verdadera caridad, concede a tus fieles un solo corazón y una sola alma, para que por la concordia el cuerpo de tu iglesia se fortalezca y puesto que se apoyan en la confesión de la verdad, que ella consolide firmemente la unidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, el rey Ezequías enfermó de muerte. Y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: Ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu padre, David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte, y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: Traigan un emplasto de higos y aplíqueselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo: ¿Cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: Esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj de sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, y viviré. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privarían del resto de mis años. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Sálvame, Señor, y viviré. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor tejía yo mi vida,
y me cortaron la trama. Sálvame, Señor, y viviré. A los que Dios protege, viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. Cuando escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde. Entra, Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Entra, Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos lo vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él le contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre, él y sus compañeros? ¿No recuerda cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de la palabra misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Digan conmigo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Nos encontramos con la semana de la liturgia, la 15ª del tiempo ordinario. Y nos está acompañando uno de los profetas mayores, el profeta Isaías, hoy en el capítulo número 38 en adelante. Isaías habla de un imperio asirio que se encuentra gobernado en la época de Ezequías. Recuerde que Ezequías fue un rey, los reyes famosos del Antiguo Testamento. Conocemos al rey David, al rey Salomón,
al rey Ezequías, que hoy aparece en la palabra, y también conocemos a estos reyes que dieron testimonio de vida y cumplieron con los mandatos del Señor. Estamos en ese imperio asirio. Los asirios prácticamente tomaron toda la parte del norte. Ellos fueron muy poderosos y sangrientos y iban al otro reino, y Ezequías tuvo una visión, que en esa visión él siente la amenaza de la enfermedad y de que le queda pocos años de vida. Cuando una persona le dicen a uno, mire, le queda poco tiempo por morir, recuerda que lo que hablaban los profetas se cumplían, pero por pocas veces de esas profecías que ellos hablaban, tenemos varias en el Antiguo Testamento, que las personas buscaron a Dios, les pedían más oportunidades y se salvaban, buscaban la conversión, y el Señor les daba como otra oportunidad de vida para poder convertirse y arrepentirse. El caso del rey que vemos hoy, el rey Ezequías, es diferente. Él se encuentra con una enfermedad y sabe que por medio de la voz del profeta, que le queda poco tiempo de vida, ora a Dios, le suplica por su enfermedad y Dios le alarga otro tiempo de su vida y le concede el milagro. También pasa con otra profecía en el Antiguo Testamento, Jonás, Nínive, que es predicado por Jonás, el hombre de Dios le pide que tiene que evangelizar a Nínive durante 40 días, porque Nínive va a ser destruida, y Jonás predicó, y a partir de ellos se arrepintieron, y Dios cambia de padecer. Así como pasa con Ezequías, con Jonás o con algunos personajes del Antiguo o Nuevo Testamento, el Señor sigue dándonos oportunidad de vida a cada uno de nosotros para acercarnos a Él. Para nosotros los cristianos no existe destino. El destino, porque hay algo que pueda cambiar las cosas, y sabemos que Jesús cambia nuestros corazones, y si Él cambia nuestros corazones, también cambia nuestra vida y Él la transforma. Y lo vemos en convivencia, lo vemos en retiro, y personas que Dios les ha tocado y le ha dado otra oportunidad de vivir, y las personas la aprovechan para vivir esas oportunidades. Hoy el Salmo responsorial, el mismo Isaías nos habla en este Salmo responsorial: levanta y enrolla mi vida como una tienda de pastores, dice Isaías hoy en el Salmo. Y esto es lo que vive el rey Ezequías en esa enfermedad de muerte. El Evangelio de hoy nos encontramos con Mateo, y es el Mateo capítulo 12, a partir de los versos 1 al 8, y hoy nos habla este Evangelio que los discípulos tienen hambre y comen grano de espiga que toman mientras atraviesan un sembrado, y los fariseos se le echan en cara a Jesús, le reclama, y que por qué les permite arrancar espiga en sábado. Y aquí condenan el comportamiento de Jesús a sus discípulos porque violan el precepto religioso, especialmente lo que no está permitido hacer en sábado. Aquí hay un problema con el sábado. Sabemos que el sábado para los judíos es el día domingo. ¿Qué dice el tercer mandamiento de la ley de Dios? Santificar la fiesta. Y para nosotros santificar la fiesta, ir a misa todos los domingos. Para los judíos era ir al culto, a la sinagoga,
y el sábado ellos no hacen ningún oficio, no pueden mover nada, pero lo que quiere decir hoy el Nuevo Testamento, Jesús en este Evangelio, que aquí hay alguien más importante que el sábado, porque a veces ellos mismos estaban cometiendo un error, los sacerdotes que trabajaban en la liturgia, en el culto. Y nosotros también, no es que no trabajemos el sábado o el domingo, pero lo principal es cumplir el mandamiento de Dios y hacer obras de caridad. Antiguamente se iba a misa y se visitaban algunos enfermos, que esa era la caridad. Y lo que nos quiere decir Jesús hoy, que no hay que como el sábado hay que cumplir el sábado como precepto, pero que también se pueden hacer otras obras, especialmente a las personas más necesitadas y a las personas que necesitan de Dios. Por eso habla, no quiero sacrificio, no quiero carnero, no quiero más esos sacrificios, sino lo que quiero es misericordia. ¿Y misericordia para quién? Para las personas que lo ameritan, los que están más enfermos, las personas que están descuidadas, y a eso nos habla Jesús hoy en este Evangelio. Misericordia para con el compasivo, misericordia para el pobre, misericordia para la persona que lo amerita. ¿Y de qué me vale a mí ir a misa? ¿De qué me vale a mí confesarme o comulgar? Pero sigo teniendo el corazón duro, sigo teniendo el corazón fuerte y hace falta eso, la caridad con el prójimo. A eso nos invita hoy el Evangelio y por eso Jesús habla hoy de dos temas. El tiempo que le dedicamos a Él, porque no vamos a hacer solamente cumplir el domingo, sino que en ese domingo o ese sábado podemos hacer también la caridad con los más necesitados. Por eso el Hijo del Hombre también es dueño del sábado, nos habla hoy este Evangelio que acabamos de escuchar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oración de los fieles. Oremos a Dios Padre en Cristo, que nos bendice con toda clase de bienes. Para que la Iglesia enviada por Cristo al mundo pueda anunciar el Evangelio en todas partes, con entera libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los poderes de este mundo, que impiden y obstaculicen el anuncio del Evangelio, depongan su actitud de recelo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que las iglesias perseguidas, reducidas al silencio, perseveren en su fidelidad al Evangelio y no desfallezcan en las pruebas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nosotros, aquí reunidos, nos sintamos enviados como los doce, donde quiera que nos encontremos, para dar testimonio de nuestra fe, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, y por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, y por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Israel en Jerusalén, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de todos los enfermos, especialmente por la salud de Silvia Roja, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En acción de gracia por el cumpleaños de Grecia Jamila León Pérez y por el cumpleaños de Rosa Elena Ceballo y por el viaje de la familia León Pérez y Pérez Rey, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente
de Francisco Alberto Muñón Guerrero, el padre Steven, Fray Néstor Rivera, Monseñor Méndez, Luisa Ana Espinosa, Salvatore y Aceta, por María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Luis Eloy, Kenny Bayona, Cruzdelia García de Blanco, María Natividad, Isabel Cristina, Miguel Ángel Ilzara Tibisay y Anunciación Orduz, roguemos al Señor. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Quiero, Señor, mi vida ofrecer como ofrenda de amor, sacrificio. Quiero, Señor, mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira bondadosamente, Señor, las ofrendas de tu iglesia suplicante y conviértala en alimento espiritual que ayude a crecer en santidad a todos tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, eres el Creador del género humano y también el Autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánime te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una con los ángeles, cantamos tu gloria, gozoso diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del Padre Steven, de Fray Néstor Rivera, Monseñor Méndez, y de Francisco Alberto Muñoz Guerrero, de Luisa Ana Espinosa, Salvatore Iesata, y también por María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Luis Eloy, Kenny Bayona, Cruzdelia García de Blanco, María Natividad, Isabel Cristina, Miguel Ángel, Sara Tibisay y Anunciación Orduz, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijo de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Con dulzura y sufrir contigo, quiero que sepas que siempre he estado a tu lado. Lo que has llorado lo he llorado también. Cuenta que tu soledad, que tu incomprensión ha sido mías también, que ningún hombre, por más que amó, se hubiera entregado al dolor como yo por ti, porque te no hay nada que yo
Oremos. Alimentado con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua al costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llagas, escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima por la salud, por la paz y la conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Al Señor denle en gloria. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.